Hola amigas, amigos. Y para hoy hemos invitado a Santiago Rey. Santiago Rey es un amigo periodista, actualmente en Bariloche desde hace varios años. Dirige el portal informativo diario En estos días, trabaja para Página 12 y otros medios. Y en este último tiempo, Santiago, bienvenido. Gracias. Has trabajado especialmente sobre lo que, para decir de alguna manera, la cuestión mapuche y algo que nos, hechos que nos preocupan y nos han conmovido, los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. ¿Cómo, en primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves esto de la construcción de un enemigo? Que el gobierno está construyendo un enemigo, esto del RAM, los mapuches como los malos, sucios y feos que atentan contra el Estado Nacional. ¿Qué pensás sobre esto? Ha habido por parte del gobierno nacional una y de los medios dominantes de Buenos Aires fundamentalmente, una caracterización del pueblo mapuche, una construcción de la imagen del pueblo mapuche vinculado exclusivamente con un proceso histórico que estamos viviendo que tiene que ver con el reclamo territorial, el reclamo de la reconstrucción del mundo mapuche. Y a partir de algunos hechos aislados, sobre los que la justicia todavía no ha determinado una vinculación ni entre ellos, ni con la supuesta existencia del grupo Resistencia Ancestral Mapuche. No hay ningún fallo judicial, ni ninguna causa que haya avanzado lo suficiente que permita determinar desde ese aspecto la existencia de ese grupo. Y sobre la base de esos hechos, decía, ha construido un enemigo interno justificatorio, por un lado, de las políticas de seguridad y represivas del gobierno nacional, que hemos visto desde hace más de 2 años, y que no tiene que ver, no únicamente se han manifestado en estos aspectos en la Patagonia, sino también en otras cuestiones que tienen que ver con protestas sociales, de trabajadores despedidos, lo hemos visto en Buenos Aires en los últimos días y casi desde el comienzo mismo de la actual gestión. Pero además de justificatorio de esas políticas represivas o de seguridad, no hay que perder de vista que son también justificatorias de un proyecto económico que en la Patagonia tiene intereses muy grandes. Decíamos en el marco de las jornadas organizadas por las dos universidades que cuando se acusa a los mapuches de pretender ser dueños de la Patagonia, parece que muchos se olvidan que hoy la Patagonia tiene dueños, efectivamente. Los dueños de la Patagonia son, por un lado, el Estado, que a partir de la denominada conquista del desierto fue apropiándose de esas tierras, la constitución propia del Estado Nacional. Apropiándose de esas tierras por la fuerza militar. Absolutamente. La denominación de tierras fiscales, la conformación de los parques nacionales, y además del Estado como propietario, como dueño de esas tierras, también lo son los grandes terratenientes, es decir, Lewis, Benetton, el grupo Burco, etcétera. Esos son hoy los dueños de la Patagonia. Es decir, no hay un territorio virgen sobre el que un grupo de extraterrestres de repente llega y pretende apropiarse, despojando a la gente de algo que les pertenece. Me parece que es importante, digamos, cambiar ese eje, que es uno de los más fuertes sobre los que ha trabajado el gobierno nacional y los grandes medios, para justificar, por un lado, las políticas represivas y, por otro lado, las políticas de desarrollo o políticas económicas del neoliberalismo que en la Patagonia tiene uno de sus principales focos, por cuestiones lógicas, los recursos naturales, la posibilidad de las políticas extractivistas, las políticas, las cuestiones energéticas. Me parece que ese es el contexto dentro del cual se da este proceso de caracterización y estigmatización del pueblo mapuche como un sector extremista y hasta terrorista, según las propias palabras de la ministra Bullrich. El discurso oficial de la ministra es que los integrantes de la comunidad habían disparado poco menos que con misiles y bazucas, derribando árboles contra las fuerzas del Estado. Se probó que nada de eso es Por verdad. lo menos en el expediente hasta ahora, en lo que tiene que ver con la inspección ocular, con los testimonios, con las pericias que se realizaron, no hay ningún dato que avale
la teoría de que los integrantes de la comunidad dispararon. Ni que estaban armados tampoco. Tampoco no se encontró nada de eso. O sea, tiraban piedras frente a prefectos que avanzaban disparando. Sobre la comunidad, hay algunos datos que son claves. En la inspección ocular quedó claro que desde la tranquera hasta el lugar del primer enfrentamiento, los prefectos avanzaron 1.000 metros, 1 kilómetro dentro del territorio. No es que al lado de la tranquera los estaban esperando con hondas y piedras y mucho menos con armas, como dijo la ministra Bullrich, sino que estaban dentro del territorio, trabajando la tierra, construyendo las casas que se están construyendo para poder habitar ese territorio, sí. Y hasta allí llegaron. Ayer, o en los últimos días, hubo testimonios por parte de prefectos, los primeros convocados por el juez Villanueva, en la que no pueden ratificar la existencia de un enfrentamiento armado. Sí plantean que hubo un grito, un llamado por parte de quienes habían ingresado pidiendo apoyo. Lo que hoy está claro es que ingresaron 9 prefectos, que dispararon 114 balazos. Eso se desprende de la comparación de la cantidad de cartuchos utilizados, qué cantidad de balas tenían los cartuchos de las dos armas que se utilizaron. Se utilizaron subfusiles MP5 y pistolas Beretta, las dos armas utilizan balas 9 milímetros, y por la cantidad de balas faltantes en los cargadores, se pudo determinar que fueron 114 disparos. Estamos hablando de pocas palabras para definir lo que fue eso. Por si hay alguna duda, son balas, es munición, es plomo. Absolutamente. No es para disuadir, para... Ya es una tragedia la muerte de Rafael, sí. El asesinato de Rafael. Pudo haber sido un desastre, hubo otros 2 heridos de bala. Y la relación con los temas anteriores, para cerrar, es que quienes bajan el cuerpo herido, inerte, y llegan a la ruta con Rafael muerto en brazos, son 2 integrantes de la comunidad de Cusamen, del noroeste de Chubut, que en solidaridad a lo que había sido el desalojo 2 días anterior, fueron para acompañar a quienes estaban en Villa Mascardi. Fausto Yonezuala, hermano de Facundo Yonezuala, digo, para trazar una relación también con el comienzo de la charla, y Lautaro González son quienes llevaron el cuerpo y como bajaron para que atiendan a Rafael con ese cuerpo, estuvieron detenidos. Y hoy, increíblemente, son todavía los únicos 2 imputados en la causa. No hay prefectos imputados en la causa todavía. Han pasado varios meses, la causa está muy lenta, muy demorada, parece que no hay mucha voluntad de esclarecer y resolver estas cuestiones. Ahora, frente a este reclamo de las comunidades mapuches, que quieren recuperar un territorio, dicen esto era nuestro, queremos un lugar para vivir, un territorio que es mucho más que tierra productiva, ¿no? Como vos bien explicabas en las jornadas esta semana en la universidad. Parece que la única respuesta del Estado es la represión y inventar esta figura del RAM como una fuerza terrorista internacional, así no parece haber solución, al contrario, ese conflicto puede ir potenciándose, creciendo. Vos planteabas esto con mucha claridad en la universidad. ¿Cuál es el camino a tu criterio? Primero, lo que me parece que hay que entender es que no hay una sola realidad del pueblo mapuche, como si pudiéramos hablar de los inmigrantes italianos como un corpus único que se mueve con un solo interés. Y que en su formación ideológica podamos decir son todos, yo lo contaba el otro día, son todos fascistas o son todos partisanos. No, es decir, hay una enorme diversidad dentro del pueblo mapuche. Al interior de cada una de las comunidades también hay diferentes miradas sobre qué hacer con su realidad, y entre las comunidades por supuesto que también. En esa diversidad hay grupos que tienen como primer objetivo la recuperación territorial, entendiéndola, como vos decías, como base de cualquier reconstrucción cultural, religiosa, social, económica, que puedan darse a sí mismos. Hay otros grupos que pugnan por la declaración de Estado multicultural, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, pluricultural, o que se abran escuelas que también se enseñe con el idioma mapuche. Sí, escuelas bilingües, como de hecho hay algunas pocas. Es decir, hay una realidad diversa en el pueblo mapuche. Hasta ahora lo que hemos tenido por parte del Estado a esas realidades son caracterizaciones, estereotipos,
y represión. Es decir, encasillamientos, falta de capacidad para escuchar y para entender, para acercarse y sentarse a tratar de resolver las potenciales problemáticas que se generen, y represión. Lo que yo planteaba es que discutir hoy si existe o no la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, es una discusión vacía, digamos, es entrar en el juego discursivo del el gobierno nacional. Lo que yo estoy seguro es que si el Estado no modifica su forma de aproximarse a esa problemática, a esa realidad, dentro de 10, 20 o 50 años surgirán grupos más radicalizados, claro, que de alguna forma u otra, con las herramientas, los elementos que consideren oportuno en ese momento, van a llevar su reclamo un poco más allá. Porque cuando vos tenés una pared que no se mueve, y intentás explicarle a esa pared que hay demasiada gente que necesita alguna vía de escape para poder ser, de la forma que libremente elijan ser, y no tenés ninguna respuesta de esa pared, bueno, la gente en algún momento presiona y empuja esa pared. Y entonces, digamos, tendrá el nombre que tenga el desarrollo dialéctico de la relación entre las comunidades o el pueblo mapuche y el Estado. Pero inevitablemente me parece que tendremos que analizarlo como un futuro de conflicto si el Estado no modifica su forma de entender esa realidad. Que el Estado y que todos reconozcamos la diversidad de nuestro origen y que el pueblo mapuche es un pueblo originario, como está reconocido incluso en la propia Constitución, pero que en la práctica es difícil, parece ser difícil de aceptar por parte de algunos, ¿no? Sí, y no quiero dejar de mencionar, Néstor, que la provincia de Río Negro avanza sobre la modificación de la ley de tierras, que implica una modificación del concepto de lo que significa, y es un avasallamiento absoluto para las necesidades, el interés y el deseo de esas comunidades de entablar con el Estado provincial, en este caso, un diálogo que permita una solución a sus reclamos, ¿no? Y al mismo tiempo se demora la aplicación de la ley de reconocimiento de los territorios, de relevamiento y reconocimiento de los territorios indígenas, la 26.160, que podría ser una vía de, no de resolución de todos los conflictos, pero sí de buena parte de esos conflictos territoriales. Sí, absolutamente, es decir, crear las normas que generen los espacios donde vincularse de otra forma. Claro. Hasta ahora lo único que hemos visto por parte del Estado es una relación de enfrentamiento, de acusación y de represión muy violenta que, como bien vos decías en el comienzo, en muy poco tiempo produjo dos muertes del campo popular, muy distintas entre ellos, dos muertes que provocaron, además, reacciones diferentes en las sociedades. Así es. Que me parece que con un poco de distancia histórica tenemos que analizar por qué. Sí. Movilizaciones de cientos de miles de personas por Santiago Maldonado y de apenas 50 o 60 por Rafael Nahuel, cuando, hasta si uno quiere en términos judiciales, estamos más cerca de demostrar que el asesinato de Rafael Nahuel fue producido efectivamente por un disparo de una fuerza de seguridad. Y bueno, me parece que tenemos que tratar de analizar también en términos de la respuesta social a esos dos asesinatos, a esas dos muertes, los porqué de la movilización en un caso y el olvido en otro. Gracias, Santiago. Gracias, Néstor, un gusto. Por la invitación. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a Santiago Rey, que estuvo esta semana en Viedma para participar de las jornadas que organizaron de manera conjunta las universidades de El Comahue y de Río Negro, con el objetivo de abordar la cuestión de agendas, medios y juventudes aquí en Viedma, y que esté precisamente Santiago Rey, uno de los disertantes, hablando concretamente del tratamiento que hicieron los medios de la cuestión mapuche, luego de ocurrido lo de Santiago Maldonado y también lo de Rafael Nahuel. Y ahora sí, hemos llegado al final de este resaltador. Tenemos que reencontrarnos el próximo viernes. Saben que nos pueden seguir a través del sitio web www.entv.org.ar. También nos buscan en Facebook, Entv Viedma, y también los sitios de la radio, www.radioencuentro.org.ar, y en Facebook, Radio Encuentro Viedma. No se olviden, mañana, perdón, el día domingo, la celebración de los 28 años de Radio Encuentro. Habrá allí una mateada,
una chocolateada también para compartir con artistas, amigos, de amigas de Viedma y de Patagones, que siempre están compartiendo con nosotros las alegrías y las tristezas también, y que este domingo van a poder compartir esta celebración de los 28 años de Radio Encuentro. Quédense porque en un ratito nada más y pegadito al resaltador llega Interferencia. Nos reencontramos. Thank you.